Muy buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy estamos aquí porque se inaugura el concurso de arte contemporáneo con el tema Crucifixión de Jesús. Tenemos el honor de tener presente al licenciado Rubén Pérez Anguiano, secretario de Cultura del Gobierno del Estado. Tenemos también al jurado, a Víctor Escareño, escultor y pintor restaurador con estudios en Italia, en Historia del Arte. Y a Juan Carlos Recinos, escritor y crítico, quien será el jurado inapelable de este concurso. Le pedimos al licenciado Rubén Pérez Anguiano nos haga el honor, junto con Gloria Araiza, la que convocó a este concurso en la Casa de los Monos, para que corten el cordón simbólico en este gran momento. Por favor. A la una, a las dos, a las tres. Muchas gracias, licenciado. Ahora vamos a pedirle al licenciado que, por favor, nos dirija unas palabras. Gracias. Bueno, solamente unas palabras muy sencillas. Yo quería comentarles que para mí es un honor estar aquí por muchos motivos. Primero porque, bueno, me invitó Gloria para venir a este evento. Y siempre que hay algo de promoción cultural, por más modesto que sea, ese algo implica muchas cosas. Implica emoción, esfuerzo, intensidad, pasión, ganas de hacer las cosas. Y estoy seguro que esto es importante para la comunidad. Todo lo que se hace de arte, de cultura, así sea modesto, es como prender un cerillo, hacer una pequeña lumbrada que ilumina la oscuridad cuando las personas no tienen cultura ni tienen arte. Y también quería decirles que para mí es muy satisfactorio estar aquí, porque aunque ya nadie se acuerde de mí, yo soy originario de aquí, mi familia es originaria de aquí, de la Becerrera. Aquí nacieron mis abuelos, mis tíos, mi padre. Yo cada fin de semana venía aquí a la Becerrera a sentirme parte de la misma comunidad. Así que me da mucho gusto regresar aquí. Siempre que alguien me invita a la Becerrera, yo vengo, porque aquí me siento a gusto, me siento en mis raíces. En la escuela antes me invitaban mucho cuando estaba la otra directora, que sabía que yo tenía orígenes aquí. Ahora ya llegó otra nueva directora, ya no me ha invitado, pero díganle que yo estoy a sus órdenes. Y siempre que se le ofrezca algo, yo con todo gusto vengo. Ahora voy a venir aquí a la Casa de los Monos. Y también la tercera, como mi familia, todo el mundo me dice el mono, yo siento que vengo a mi casa. Muchísimas gracias por todo. Desgraciadamente ando un poco en la carrera porque tengo que ir a inaugurar el carnaval en Colima, pero quise venir aunque sea un momento con ustedes para desearles mucha suerte y para decirles que siempre voy a estar a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Un fuerte aplauso. Nos sentimos muy honrados con su presencia, licenciado. Y aunque modesto, esto es arte. Alguien me dijo una vez que si guardaba los listones con los que inaugurabas, ibas a inaugurar muchas cosas. Yo llevo 7 años de secretario de Cultura inaugurando. Así que yo creo que vale la pena por algo. Me voy a reír. Gracias, ¿eh? Gracias a todos. Que le vaya muy bien, licenciado. Muchas gracias por su visita. Como recordamos, en el 2014 Colima es la capital cultural de América. Gracias, compromiso. Y con este evento nos sentimos honrados por este concurso que Ana Gloria, Alma Gloria Araiza, promocionó para bienestar de todas las personas de esta bella población de la Becerrera. La señora Araiza, que ya el jurado está calificando las participaciones que el día de hoy están concursando con el tema La Crucifixión de Cristo. Mientras tanto, vamos a tener música para ambientar este evento. Thank you.
cultura viene siendo el fundamento base para el crecimiento del ser humano. Así como la educación, el saber leer y escribir, es el desarrollo de la cultura tanto en la pintura, la escritura, el canto, el baile y otras artes como es el teatro, el cine, hace que las personas crezcamos, nos proyectemos en, esto, en otros niveles que nos hacen ser muy felices. Felicitamos nuevamente a la organizadora de este evento, la señora Araiza, y que quisiéramos platicar un poquillo de lo que es la Casa de los Monos. Nos platica ella que todo inició hace un tiempo cuando una de sus alumnas le decía que su papá tenía la costumbre de recoger piedras del río y a iniciativa de Gloria le dijo que sí, tenían algunas caras o le proyectaba algo y le dio la técnica para ir formando los monos. El señor, que en paz descanse, lo hizo. A don Jesús Rincón, que ya descansa en paz, quisiera que le brindemos un fuerte aplauso en honor, porque él fue el que inició esta obra. Deseamos que le demos un fuerte aplauso, por favor. El día de hoy se encuentra aquí la señora Alba, viuda de don Jesús Rincón. No sé si ella quisiera pasar aquí al micrófono y contarnos un poquito de la historia de esta que era su casa. ¿Quisiera pasar aquí? Un fuerte aplauso y si quiere pasar. Si quiere pasar. Con ustedes la señora Alba. Sí, buenas tardes. Bueno, pues todo esto inició que mi esposo empezó a traer las piedras de aquí del río. Él iba al río y escogía las piedras que estuviesen macizas para irlas él labrando con cincel y martillo. Así fue como inició todo esto que está aquí de exposición. Así fue. Muchas gracias por todo esto que están haciendo en honor de mi esposo. Gracias. Muchas gracias, señora Alba. Le agradecemos mucho sus palabras. Y usted misma se da cuenta que se le ha rendido honor a su esposo. ¿Y saben qué? Me pasaron ya la lista de los ganadores. Les voy a decir en este momento. No el primero, ni el segundo. Voy a iniciar con el tercero. Me informan que la decisión del jurado, que es inapelable, el tercer lugar es para la obra enmarcada con el número 6 de Anastasio Campos Magaña, cuya técnica se llama Arte Objeto. Para él un fuerte aplauso, por favor. Presente aquí el compañero Anastasio Campos. Nos informa el jurado, cuya decisión es inapelable, que el segundo lugar corresponde para el número 8. Y el artista es José Ramón Preciado con la técnica de pintura en acrílico. José Ramón Preciado, un fuerte aplauso para el segundo lugar. Aquí está el artista José Ramón Preciado. Y ahora, señoras y señores, informamos quién tiene el primer lugar. El primer lugar es para la obra marcada con el número 3, pintura acuarela, Israel Silva. Israel Silva, para él un fuerte aplauso que bien se lo merece. La decisión de este jurado
es inapelable. Nuestra directora, la señora Araiza, nos informa que el primer lugar merece y se le entrega en este momento un premio en efectivo de 2,000 pesos y para el segundo y tercer lugar una beca por un año. Por un año, una beca, tanto aquí en este taller de la Casa de los Monos o como taller Maía. Esa es la decisión de los ganadores, donde quieran estar. Sí, muy bien. Muy bien, un aplauso de nuevo, un aplauso nuevamente. Que pasen los demás. Como ustedes saben, también la señora Araiza tiene en su casa en Villa de Álvarez una academia de pintura, se llama Maya, que significa María, en honor a María. Ella, en una forma desinteresada, ha estado enseñando la pintura a muchos niños, a niñas y a los jóvenes. Yo la felicito por ser una persona muy emprendedora, muy activa y siempre anda con muchas inquietudes. ¿Sí, la beca para el segundo lugar? Hace entrega en este momento de la beca para el segundo lugar. Y para el tercer lugar también es entrega de la beca para que participe tanto en esta academia o en la de su casa. Felicidades, muchas felicidades. Nos sentimos muy orgullosos de estar el día de hoy aquí. Como les decía, esta pequeña población de la Becerrera, como lo dijo personalmente nuestro secretario de Cultura del Gobierno del Estado, él es de aquí. Si reflexionamos, cualquiera de nosotros puede llegar hasta donde quiera. Aquí vemos unas niñas, vemos unos niños. Yo los invito a que se esfuercen, a que estudien, se preparen, luchen por un sueño que tengan en la vida, ya sea en el arte, en la escritura, en la poesía, o bien un cantante internacional, como tenemos aquí a Felipe Castellanos. Yo los invito a los jóvenes para que luchen por su sueño y pueden llegar a ser presidentes de la República, gobernador de su estado, pueden llegar a ocupar la dirección de alguna gran empresa, lo que ustedes quieran si se esfuerzan. No se queden en la zona del confort. Luchen día a día por lograr sus sueños. Ese mensaje es para los jóvenes y para que sus papás los impulsen a nuestro estado de Colima y, ¿por qué no?, a la Becerrera. También les informo que las pinturas que no están enumeradas, que no participaron en el concurso, son del mismo tema, la crucifixión de Jesús, y son personas que por una causa de la cooperación, de la aportación de los 500 pesos, no pudieron participar en el concurso, y otros por ser menores de 15 años. Por eso están ahí esas pinturas. Y pues también un reconocimiento a ellos. Pues ustedes pasaron, vieron ahí sus obras. Están relacionadas al tema, pero son pinturas que no entraron al concurso. Pero sí son ya parte de la exposición colectiva de la crucifixión de Jesús.